En el sistema de agua potable todos los días es un reto en rehabilitación de las líneas de agua potable y drenaje. Todos los días reparamos fugas, hacemos cambios de tuberías, pero hemos avanzado. En 2016 se adquirió un equipo de bombeo como repuesto para el equipo centro. Nos hizo falta cuando se descompuso, nos hizo falta el agua por alrededor de 10 días, que nos causó problemas pues con la ciudadanía. Ahorita en este momento contamos con un equipo de repuesto en el centro, que nos ocuparía solamente de algunas horas para hacer el cambio. También se cuenta con un equipo de repuesto en otro equipo de bombeo, que es el Cárcamo, para las colonias Obrera, Mújica, Emiliano Zapata. Se adquirió un equipo de bombeo en septiembre del año pasado, donde da una mejor eficiencia física y tenemos más presión en esas zonas. Además aumentamos el horario de bombeo. En días pasados nos sucedió un detalle con ese equipo de bombeo, la garantía no lo hizo válido y tenemos un nuevo equipo de bombeo. Lo acabamos de restaurar la semana pasada. Nos tardó 4 días en reponerlo, pero mientras trabajamos con el equipo de bombeo anterior, o sea que estamos tratando de cubrir en todos los equipos de bombeo con los que cuenta el sistema, tener una bomba de apoyo para cuando hay alguna falla, estar respondiendo de manera inmediata a la ciudadanía, que no se contaba en administraciones anteriores con ningún repuesto de equipos de bombeo.